Ay, güey. ¿Vienes araña? ¿Esa sombra es mía, güey? Allá veo una sombra. No creo que sea mía porque tendría que haber luz ahí. ¿Se ve una sombra como de alguien? Allá mismo. Allá, güey. Una sombra. Pequeña, corrió, güey. Corrió. Allá. Se dice que toda esta zona está maldita. Hace más de 10 años, el camino que conduce al cementerio de los niños, como es conocido, era utilizado por el crimen organizado para enviar mensajes en un puente donde dejaban cuerpos sin vida constantemente. Sin lugar a dudas, un espacio aterrador y escalofriante, especialmente cuando se visita a altas horas de la madrugada. Un lugar desolador en donde logramos registrar lo que pudieran ser las ánimas de los pequeños que aún no han logrado descansar en paz. Es casi la una de la madrugada y nosotros nos encontramos en este cementerio. Un cementerio muy frío que está prácticamente en medio de la nada. Hay una carretera que pasa por aquella zona, pero hacia este punto no hay mucho en realidad. Hay un puente donde lo utilizaban para dejar personas colgadas en este espacio. Algo muy desagradable que pasó hace aproximadamente 10 años y por eso dicen que toda esta zona, toda esta región se encuentra maldita o que está llena de energías, de cosas que pues a la gente no le gusta ver por el sufrimiento, por el dolor. Y no es para menos, encontramos con este cementerio muy peculiar porque solo tiene unas cuantas lápidas, unas cuantas tumbas que son dedicadas a adultos, pero en su mayoría es un cementerio de niños. Entonces eso siempre hace un poquito más tenebroso los lugares, hace un poquito más terrorífico también estos sitios, y más como encontramos a este lugar, ¿no? No es muy grande, la realidad es que es un cementerio pequeño, es un cementerio que de pronto me da la impresión de ver algunas sombras que van rápidamente entre los pasillos. Hace muchísimo, muchísimo frío y la temperatura sigue bajando cada vez más. Dentro de más nos adentramos al cementerio. Hay árboles muy grandes como estos que tenemos aquí. El viento está helado. ¡Ay, güey! ¿Vienes araña? Iba a pasar por ahí, pero creo que mejor no pasamos por ahí. No, está peligroso. Sí, y así debe haber muchísimas más, entonces tengan cuidado. Cuidado, cuidado. Uy, está un poco tenso. ¿Viste eso? Estoy oyendo algunos ruidos por allá, por aquella zona, pero puede ser el viento también. Hay mucho, mucho viento y el viento es helado. Allá. Se está escuchando ruidos. Esto está muy curioso, ¿no? Son dos veladoras volteadas, un crucifijo y un cuadro que no alcanzo a ver si es del Perpetuo Socorro. Pareciera que algo pasa por allá. Podría haber animales a nuestro alrededor. Estas son tumbas chiquitas, son tumbas un poco más pequeñas. Supongo que son tumbas de pequeños, de niños. Ve cuántas veladoras hay ahí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Parece que es el Sagrado Corazón de Jesús. Está roto. Allá. ¿Están oyendo ruidos? Sí, hay ruidos de aquel lado. Podemos ir. Oh. Hay ¿Ya viste? Hay una gran cantidad de veladoras allá. Todas terminadas. ¿Oyeron eso? ¿Serán los trailers o como un llanto? Un llanto de un niño quizá que venía de por allá, pero no sé si sean. ¿Esa sombra es mía, güey? Allá veo una sombra. No creo que sea mía porque tendría que haber luz ahí. ¿Se ve una sombra como de alguien?
Bueno. Son muchas tumbitas. Muy pequeñas, güey. Todas son tumbas muy, muy chicas. Ve ahí. ¿Qué? Del viento. Son tumbas bien chiquitas, güey. Aquí, no sé si es por su gestión, pero da muchísima tristeza. No mames, Beto, ¿qué es eso? ¿Dónde? Vi algo aquí. A ver. ¿Aquí? Cuidado, ¿eh? Uy, ¿ya viste a ese angelito? ¿Qué onda? ¿Dónde? Algo pasó. Güey, es pura piedra, ¿ya viste? ¿Allá? ¿Qué viste? ¿Qué era? Era como un bulto. No mames, Beto, ¿qué es eso? ¿Dónde? No mames, Beto, ¿qué es eso? ¿Dónde? No mames, Beto, ¿qué es eso? ¿Dónde? ¿Un bulto? ¿Sombra? Parece ser una sombra. No hay más que desperdicios, ¿ya vieron? Es pura piedra, es puras flores muertas. ¿Seguro que grabaste algo? Sí. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí, sí lo tengo. Ok, perfecto. Está raro, digo. Puede haber sombras que están proyectándose por los árboles, güey, por las luces de las cámaras, por las luces de esta lámpara. Me dio la impresión como si alguien nos viera, como si alguien nos espiara, como si estuviera viendo lo que estamos haciendo. ¿Oyeron? Otra vez. Güey, ¿oyeron? Como si algo se acercara. Como pasos de algo acercándose. Allá mismo, allá, güey. Una sombra, pequeña, corrió, güey. Corrió, allá. Una sombra. Una sombra pequeña, allí atrás. Por allá, güey, la vi. Por aquí. Ay, güey, tengo que ir con las arañas, güey. Por allá vi correr una sombra. De una sombra pequeña, güey. No veo nada. Ah, no sé para dónde fue. Allá mismo, allá, güey. Una sombra. Allá mismo, allá, güey. Una sombra. Allá mismo, allá, güey. Una sombra. Una sombra pequeñita, güey, como este tamaño aproximadamente. No más alta. Así, corrió por estas tumbas. Pero no sé dónde pudiera estar. ¿No ve nada? Ah, tengo hipo del frío, güey. Ah. Es que de pronto, no sé si son... Ay, güey. Los reflejos, güey. Veo muchísimas sombras, pero creo que es por la cercanía de las tumbas. Oh. No alcanzaste a tener, ¿verdad? No, la verdad es que yo... ¿No? ¿Tú no lo tendrás, Tony? Hay que revisarlo. Una sombra muy pequeña.
Sí. ¿De dónde vino? ¿Un sombrero? Uy. Soy algo. Por allá soy algo, güey. Cabrón, se me hizo ver. No sé, güey. No sé, güey. Es que, ¿sabes? Me estoy confundido porque... Es que vi ahí algo verde. Luego veo esto también como verde, güey. Pero vi como si se asomara algo. Por allá soy algo, güey. Por allá soy algo, güey. Por allá soy algo, güey. Pero no sé dónde. Estoy como confundido, güey, de los planos. Ve, no sé si era esto. Yo lo vi. O el árbol que estaba moviendo. De aquí salió. Es que allá también vi algo que se movió. Vi varias cosas que se movieron en el tiempo. ¿Lo tendrán? ¿O no? No, yo no. No estoy seguro, creo que sí. Sí, güey, aquí atrás, aquí atrás. Escuchen, 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 escuchen. Este lado, este lado. Este lado, este lado, este lado. Intentes hablarle. ¿Hay alguien aquí? ¿Oyeron? ¿Cómo que responden de allá? No sé si escuché un quién o Miguel. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Buenas noches. Pasos. Pasos. No, si son pasos, es el viento, güey. De pronto me da la impresión de que es el viento con todo lo que tenemos aquí de plásticos. ¿Qué puede hacer algo así? Esto que está moviendo es lo que hace ese efecto de que parecen ser pasos. Pero lo que estamos viendo, pues no pueden ser pasos. Buenas noches. Me pone nervios, güey. Uy, el viento. Uy. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? Escuché algo. ¿Dónde? Como risitas. ¿En dónde? Aquí atrás de mí. Ok. ¿Por acá? Mi lámpara se fue, mi lámpara murió. ¿Por dónde, Memo? Mucha gente dice que aquí ven niños, sobre todo, que es lo que más han logrado ver. Son pequeños fantasmas que se encuentran aquí. ¿Qué es eso, eh? Allá, güey, allá, 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 algo se oye muy fuerte. Algo parece que está moviendo allá. Oh. ¿Qué fue? Algo tronó, ¿verdad? Ve el árbol, güey, ve cómo se mueve el árbol. Es impresionante. ¿A poco hace tanto aire como para que se mueva de esa manera? No hay, así como tanto no hay para que se esté moviendo de esa forma tan fuerte.
¡Hijo de...! ¡Ay, cabrón, no mames! ¿Qué pido? Fue por acá. ¿Fue un golpe? Fue un golpe muy fuerte. A lo mejor se cayó alguna rama, ¿no? También. Porque estaba moviendo mucho el árbol, entonces podría ser también alguna rama. Hola. Atrás, ya. Atrás, allá. Ya llevamos mucho tiempo en el cementerio, no ha pasado más que bajar y bajar cada vez más la temperatura. Creo que ya estamos un poquito mormados también de todo el tiempo que llevamos aquí en el frío. Creo que es momento de retirarnos. Ha sido una noche muy interesante, llena de manifestaciones paranormales y de posibles presencias que alcanzamos a notar. Ojalá y se hayan grabado todas. Por esta ocasión nos vamos a despedir. Ayúdame a compartir este video. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.